hayas dado bienvenido un mes más a la compra que ha sido en Carrefour, que ha sido 191,65 y nos han quitado unas cuantas cosas de que tenían descuento. Y nada, que vamos a empezar. Un cartón de zumo tropical, 60 céntimos, y es sin azúcar. Ahora un bote de detergente sensible, 0% perfume colorante, sensitive, y vale 4,85. Papel higiénico, 4,39, que es el que más o menos siempre cogemos. Papel de cocina, 5,55, 4 rollos. Un paquete de pañuelos, 1,55. Un paquete de pañuelos, pero en caja, 89 céntimos. Suavizante, 1,85, azul, pero como estaba en promoción, no han quitado. Teníamos un cupón y no han quitado. 46 céntimos. Un bote de suavizante Colonia, 1,85, que este, otra vez lo hemos comprado. Y este huele súper bien. Tres paquetes de toallitas, 16,85, pero no han quitado, como estaba el 3x2, uno de ellos. 5,95, no han quitado al final. Arroz sos, 1,80. Un paquete de azúcar, 1,45. Tres paquetes de café que hemos cogido, pero como estaba el 3x2, 17,40. Y nos han quitado 5,80. Está súper bien. 5 paquetes de caldo de pollo, porque hemos cogido también para la tía de Lidia, 13,95. Avecren de pollo, 87 céntimos. Y esto que son en vinagre, y no lo sabía, no me he dado cuenta, vamos a ver cómo está. Espárragos, que se supone que las habíamos cogido normales, pero ahora dicen que son en vinagre, no me he equivocado. Y nos ha costado 2,10. Un paquete de galletas, 1,60, pero son integrales. Galletas como las del príncipe, pero pone mega dúo, 1,17. Galletas con chocolate, con tabletilla de chocolate, 1,16. Galletas mini de Colacao, que estas las hemos probado ahora. Y vale 1,99 bañada en chocolate. 1,99, son de Colacao. Mini galletas de Safari, 1,45. Y también van con chocolate con leche. Un bote de garbanzos, 67 céntimos. Un paquete de macarrones integrales, 1,11. Un paquete de espagueti integrales, 1,11. También hemos cogido estas galletas, que ahora son nuevas, que son de chocolate y de chocolate blanco, que son de Cuesta, la de Costa Rica. Y nos han costado 2,70, ¿no, mami? La Casei, 2,49, que le gusta mucho a mi Adai. Leche entera, 5,46, que es para mía. Estamos cogiendo dos cajas de leche semi, 10,44, que son para nosotros. Las arenas redondas valían 2,45 y teníamos un cupón que nos ha quitado 61 céntimos. Queso mozzarella, 3,8, que esta ya la hemos gastado otras veces. Palitos de queso, 2,35, de la vaca que ríe. Petit suis de chocolate, 1,80. 4 paquetes de petit suis, 5,40. Queso fundido light, 1,80. Queso de untar light, 1,29. Queso abalti light, 2,15. Queso en porciones light, 1,45. 2 paquetes de queso, 4 quesos. Eran 3,66. Y teníamos un cupón, teníamos 92. 2 paquetes de salchichinas rellenas de queso, que estaban súper buenas. 2,98. Un paquete de yogur, 2,59. Y 3 de todos los sabores. Eso es todo lo que había aquí. Bacon en loncha, 1,85. ¿Cómo se levanta mi niño? Sí. Chopper de pavo, 2,15. Jamón cocido, 3,45. Y mortadela de pavo, 2,15. Y pechuga de pavo, 3,79. Y es reducido en sal. Bacon en tira, 1,65. Esta malla de calabacines, que vienen un montón, 3,50. La otra vez también la compramos, la pasada. Estas patatas que las hemos comprado otra vez porque son de freír. Y están muy bien, y están muy ricas, 4,49. Pan pistol, 47 céntimos. Dos paquetes de lomo extra tierno del pozo, 9,98. Huevos, 1,99 y 3,12 huevos. Y luego hemos cogido esta bandejita de mulos de pollo, que está el kilo a 2,69.
Ha costado 4,51 y pesa casi 1,700 kilos. Guantes para Lidia para cuando va a trabajar 99 céntimos. Y estropajos 99 céntimos que no raya. Y bueno, vamos al congelado. Bueno, y vamos a proceder al congelado. Coliflor 2,5, un paquetito de coliflor que ya nos quedaba. Patatas de letra 1,99. Patatas normales 1,84. Atún, dos bolsas 8,38, que está súper bueno. Y dos bolsas de tempura 5,38, que esta tempura está súper rica. Y esto ha sido en Carrefour. Nada, ahora vamos a pasar a la compra de Mercadona. Bueno, en Mercadona ha sido 56,80. No hemos cogido casi nada. Tres paquetes de Coca-Cola, 5,76, 00, que es de las que nosotros bebemos. Croissanes, 1,85, que van de chocolate blanco y normales. Acuario sin azúcar, 1,99 para los niños. Gel de baño, 1,50, que huele súper bien. Que ni siquiera lo lío, pero bueno. Pues sí, huele muy bien. Una bandeja de pollo natural, 2,5 en tira. Masigotas de estos colgados VC, 2,30. Pero huele que te mueres. Pizzas para los niños de atún y bacon, 2,90. Y traen dos. Un paquetillo de chuches de regalí, 1,60. Un bote de disuelve mancha, 2 euros. Cacao puro, 2,90, que es el que bebe Lidia. 2,50, dos paquetes de servilletas, porque le hemos comprado dos paquetillos, porque estaban a 1,25, porque le han rebajado. Un paquetillo de canapés, 1,25. Coño. Un paquete de jamón serrano, 3,96, otra vez, vale menos, mami. Está caro, sí. Y un paquete de croissants, 2,55. Y un paquete de bolsa para congelar, 85 céntimos. ¿Qué es el termoprote? 3 euros. Papi, termoprote es el bote ese morado que me cogió para el pelo. ¿Eh? El bote ese morado que me cogió para el pelo, que no está. Pues está en el coche, sabrá que hay en el coche. Voy al coche y no veo. Mira, a ver. El coche yo no creo que esté. Sí, porque se cayó una bolsa. A ver si está por aquí detrás. Tú se pierdes. ¡No te pierdes! 3 euros tirar a la basura. Por las cosas que me compro. Si sí, yo lo he visto. Un bote de pepinillo, 1,30. Mira ahí detrás. Estaban ahí las bolsas. Huevos Kinder para niños, 1,65. He cogido estas chuches nuevas, 1,60, que son mega frutas. Un paquete de pan, 1,10 de bolitas de pan. Y un paquete de bote de nata para cocinar, 1,75. Una botella de agua, 1,26. Un bote de termoprotector para perros, 3 euros. Como anécdota hemos congelado esto, no lo encontrábamos y estaba en el congelado. Y ahora vamos al congelado. Tres bolsas de cebolla congelada, 3,30. Pimiento en cuadraditos, ¿cuánto más? 2,60. Y lasaña de atún, 3,50. Y nada, es que esto ha sido lo que hemos comprado este mes, que luego irán faltando cosas, pero bueno. Si os ha gustado, dale me gusta, compartid y suscribiros para ver un día más en Dalí Canal. ¡Hasta luego! Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of Earth? I say yes, it only makes sense. Beyond cents and dollars, back to the beat makers and potters.